miradas, ya había ideas, ya había chismes, ya había... Revela la verdad oculta. Erika Buenfil se sinceró sobre lo que fue convertirse en mamá soltera casi 2 décadas. No me importó lo que la gente dijera de mí. Debido a que en esa época no era bien visto tener un hijo fuera del matrimonio. Fue un romance realmente que empezaba de alguna manera, pero hasta ahí. Erika Buenfil, además de haberse ganado el cariño del público por sus interpretaciones en diferentes telenovelas, también se ha caracterizado por ser una mujer muy activa a través de las redes sociales, lo que la ha convertido en una de las actrices mexicanas que cuenta con mayor cantidad de seguidores a través de estas plataformas y que evidentemente se encuentran muy al pendiente de todo lo que ella realiza. Por eso, cuando ella estuvo asegurando a través de una entrevista todo lo que implicó para ella estar embarazada y aquella segregación que ella recibió por ser madre soltera, estuvo sorprendiendo a muchos de sus seguidores. Recordemos que esta famosa actriz mexicana contó que cuando recibió la noticia de estar embarazada de su único hijo Nicolás, tuvo muchísimo miedo. Y la situación se originó precisamente porque la relación que ella había tenido con Ernesto Zedillo Jr., el propio hijo del expresidente mexicano, no había funcionado. De hecho, ella en su momento aseguró que su romance fue bastante fugaz, y luego del nacimiento de su hijo, el padre simplemente no se hizo cargo. Esto la llevó a sentir mucho temor porque justamente se convertiría en madre soltera. Es por esa razón que Erika Buenfil se estuvo sincerando sobre lo que fue convertirse en madre soltera hace casi 2 décadas. Debido a que en aquella época no era bien visto tener un hijo fuera del matrimonio. Como si fuera pecado. Pagué mi pecado, Luis, llegué a restaurantes en los que me sacaron. Fue durante una entrevista que concedió al programa Siéntese Quien Pueda, donde la artista de 58 años de edad estuvo siendo cuestionada por la llegada de su hijo Nicolás, y precisamente ese apoyo tan nulo que ella estuvo recibiendo por parte de Ernesto Zedillo Jr. para mantenerlo y cuidarlo. O me ponían en una mesa en donde no me vieran porque qué vergüenza. Y al ser cuestionada sobre si su relación con el hijo del exmandatario mexicano fue importante, Erika estuvo contando su verdad. No hay joya, no hay coche, no hay nada que se compare con la alegría de haber tenido a ese hijo tan hermoso. Incluso ella también habló sobre si consideró que fue una doble carga el hecho de convertirse en madre soltera. Y además también posteriormente, la protagonista de muchas telenovelas estuvo confesando las distintas situaciones complicadas que ella vivió luego de su maternidad. Tengo rencor, créeme, o sea, es en serio, no tengo ni rencor, ni envidia, ni angustia, ni enojo. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.